en contra de esta pandemia, no buscando ni confrontarnos, ni pelear, ni estar preocupado de otras cosas que no sea lo que hoy día es lo más importante y que es la salud de la población, la salud de la gente que espera mucho de nosotros. Y lo que quiere es que nosotros nos sentemos todos a conversar sin colores políticos, sin religiones, sino que a buscar una solución en conjunto, buscar cuáles son las mejores medidas sanitarias para poder hoy día, enfrentando con esta pandemia, que hoy día esto no es algo menor. Hoy día depende la vida muchas veces de un lapso de 14 días o quizás menos. Entonces hay que aumentar los PCR, hay que aumentar los test rápidos, hay que hacer cuarentena. Hoy día se amerita una cuarentena cuando en Coquimbo ayer aparecen 100 contagiados. En La Serena, por lo tanto, una cantidad parecida en distintos días. Entonces creo que nosotros ya tenemos que empezar a trabajar de la mejor forma posible. La gente tiene muchas esperanzas en nosotros. La gente tiene miedo. La gente está tremendamente preocupada. Hay gente que está hacinada, que no sale de ninguna manera a la calle porque tiene miedo. Entonces, creo que llegó el momento de sentarnos a conversar, de exponer las ideas sobre la mesa y ojalá llegar lo más pronto a un consenso y traer los recursos que sean necesarios. Ojalá llegue lo más luego el hospital de campaña. Ojalá lleguen más insumos para poder hacer más PCR. O sea, necesitamos de todos para el bienestar de todos. Amerita. Yo sé que es difícil una cuarentena. Sé que hay gente que no tiene para comer y tiene que salir a trabajar. Sé que hay gente que simplemente vive hacinada en una pieza de 3x4, de 3x3. Sabemos que es difícil, pero hay algo que no se recupera y es la vida. Y yo creo que en la medida que hagamos más luego estas cuarentenas, en la medida que también lleguen más recursos para ayudar a la población, como las cajas de alimentos y todo lo que nosotros estamos entregando, puede que puedan pasar una cuarentena a lo mejor de manera un poquitito más holgada. Entonces, por lo tanto, solo decirles, llegó el momento de tomar medidas, que si bien a algunos a lo mejor no le van a gustar, pero sí hay que tomarla y creo que llegó el momento de hacer una cuarentena para poder parar de una vez por todas este contagio. Las cuarentenas se deben hacer antes de que la población esté muy contagiada, no esperar que hayan parámetros de contagio superiores para hacer la cuarentena. ¿Cómo evitamos que la gente se contagie? Cuando esto está comenzando, cuando la gente hay menos infectados. Entonces, hoy día creo que hay un parámetro equivocado cuando se dice que una vez que haya más infectación o aumente la cantidad de infectados, recién se podría tomar una cuarentena. Creo que no podemos nosotros estar en el fondo manejados por el retail, porque al retail no le conviene una cuarentena por una razón muy simple, porque dejan de vender, pero ellos tienen espalda los grandes retail. Y los que están sufriendo hoy día son los pequeños empresarios, que muchos han tenido que cerrar y que no tienen espalda para poder mantenerse. En ellos sí yo creo que tienen toda la razón cuando reclaman, por una razón muy simple. No tienen las espaldas suficientes y muchas veces ha sido un esfuerzo de muchos años llegar a tener lo que tienen y muchos hoy día han tenido que cerrar. Pero